Hola de nuevo, vamos a empezar ahora con lo que tiene que ver con la, la expresión escrita. ¿no? Entonces, nuestro primer tema tiene que ver, se relaciona con la comprensión. En esta parte vamos a tratar la lengua escrita y vamos a empezar los niveles. Como tengo dividido el tema en dos vídeos, en este vamos a hablar de lo fonético fonológico y lo morfosintáctico, ¿no? La parte léxica y textual queda para el, para el siguiente vídeo. ¿Qué características tiene la lengua escrita? Ya lo hemos visto un poquito cuando relacionábamos el, lo escrito y lo oral en los temas anteriores, pero ahora vamos a concretarlo para empezar a manejarlo en el aula. Como en todos, vamos a funcionar a través de los niveles. ¿Por qué? Porque creo que son. concretan mucho la tarea, eh, tanto para nosotros como profesores, como para el alumno, ver que hay distintos distintas etapas, distintos niveles o fases que hay que trabajar en el lenguaje. En el nivel fonético-fonológico tenemos la fonética que ya veíamos, que tiene que ver con los sonidos y que puede describir pues, los movimientos, las características físicas y cómo se percibe el, el sonido que nosotros producimos al hablar. En lo fonológico, estas... Eh, estudia la forma con la que se relaciona no establece reglas de formación para nosotros no es el, ele el elemento más importante pero a lo mejor sí puede serlo si estamos trabajando algo que tenga que ver con contextos un poco más artísticos o, o queremos o tenemos algún alumno con dificultades de, de expresión pero en principio no es el nivel más relevante. Aquí sí entramos a elementos que son más importantes de cara a construir, de entender y construir mensajes. En el nivel morfológico, vamos a ir separando ¿no? lo morfosintáctico en las dos partes, morfológico tiene que ver, morfo es forma, con lo cual se refiere tanto a la forma de las palabras como a la categoría que ocupan a su estructura. Tenemos dos tipos de morfemas, para empezar, los independientes y los dependientes. Independiente quiere decir que puede ir solo, como veis los ejemplos ahí, que no necesita de nada más para formarse. Lo voy a explicar un poco más adelante qué es lo que quiere decir formarse. Y el morfema dependiente, que son esos, esos grupos de, de letras que terminan una palabra. Vamos a verlo. Los niveles que tenemos... Son, son estos, el fonético, el morfológico, el léxico y el textual, que iremos desarrollando. En el morfológico tenemos lexemas y morfemas. Cualquier palabra se divide en una, una parte que da el significado, que es el lexema, que viene del léxico, que tiene que ver con lo que, con lo que significa el término, y luego otra parte que nos dice elementos gramaticales o que transforma la palabra. Es decir, en la palabra amar, AM es el lexema que indica que se refiere a expresar afecto por algo. Entonces, con AM puedo yo formar muchísimas. Amar, amo, amamos. Y las letras que van después de AM, es decir, AR, O o AMOS, no en el caso de amamos, lo que nos dicen es la parte gramatical. Y también nos podrían transformar la palabra según el tipo de morfema. Morfemas flexivos. Estos son los gramaticales, los que he comentado ahora más. Es decir, en un sustantivo, por ejemplo, tenemos los de género y, y número. Si yo digo árbol, árboles, me está indicando que es plural, aunque no hay femenino, pero... Y me está indicando sobre todo que el, esa es me está indicando plural. En los verbos, todas las terminaciones... Como decíamos, con amar, por ejemplo, nos indican una serie de cosas. Nos indican modo, tiempo, aspecto, voz, número y persona y conjugación. Es decir, si yo digo amo, pues estoy diciendo que es del indicativo. Estoy diciendo que es presente ¿no? en el tiempo. Me estoy refiriendo a que es un tiempo, es un tiempo simple, activo, todo eso, ¿no? Es decir, me va dando la conjugación. Los derivativos, que es lo, lo he esbozado antes pero no lo he explicado mucho, lo que hacen es transformar la palabra. Por ejemplo, Pueden ir delan delante, en medio y detrás, es decir, prefijos, infijos o sufijos. Si yo digo, por ejemplo, la palabra tocar es ¿no? poner la mano sobre algo. Si yo digo retocar, si le añado re, quiero decir que lo vuelvo a tocar. Ese re está transformando el significado. Ese re quiere decir volver a hacer algo. Infijos. Son letras que van entre distintos morfemas y los sufijos van detrás. No es lo mismo leche que lechero. Ese ero me indica que es profesión. Vale, entonces en este esquema. Tenemos, los, por un lado, los morfemas independientes, que son esos, y los morfemas independientes. Es lo, mismo, es lo mismo, pero visto en conjunto, ¿no? Tenemos los flexivos, los derivativos. Los flexivos indican todo eso, género, número, persona, tiempo, modo y aspecto, ¿no? Género y número para casi todo, el resto de cosas solo para verbos. Y los derivativos pueden ser prefijos, sufijos, bueno, ya habíamos visto también infijos. Vale. Esto son algunos de los, de los derivativos, ¿no? es decir, veíamos que los derivativos transforman la palabra, pueden ir delante, como decíamos, pues pre es, quiere decir predecir, decir, de decir antes de que pase, o pueden ir detrás, que básicamente tienen esos tres usos, diminutivos, decir que es pequeño, aumentativos, que es grande, o despectivos, darle un valor negativo a eso. Asimismo, decíamos, nosotros formamos las palabras y luego tienen una categoría. Esas categorías son de cuatro tipos que las explicaré más, a, más adelante. Os sea, ahora las voy a leer, que pueden ser simples, derivadas, compuestas y parasintéticas. Además, como vemos, bueno, pues podemos, podemos dividir la, las palabras según las. Pro propiedades morfológicas o sintácticas, es decir, según lo que sean las palabras o según la función que hagan dentro de una oración, pero eso lo detallaremos más en el temario. En se, en, el siguiente nivel, ¿no? Morfo, morfosintáctico, el segundo es el, el de la sintaxis, cómo nos organizamos, cómo organizamos las palabras. Y dentro de esa organización, cada grupo de palabras hace una función sintáctica, es decir, cumple un objetivo, una finalidad. Eh, tenemos estos tipos de sintagma, el nominal, el, adje, el adjetival, el verbal, el adverbial y el preposicional, según su núcleo sea un nombre, un adjetivo, un verbo, un adverbio o una excepción es el preposicional, que es cualquier sintagma que empiece por una preposición. Un sintagma es un grupo de palabras que cumple una función y tiene como núcleo lo que he dicho o, o empieza por una preposición. En el temario lo veremos más en, de, en detalle, pero... Aquí vamos a, vamos, a ver, vamos a empezar un poco. A ver, a, ver, a analizar un poquito, ¿no? Porque el, el problema principal es que una misma, un mismo núcleo puede ocupar funciones diferentes. No voy a entrar muy en detalle, pero en esta oración todos son sintagmas nominales, ¿no? ¿Veis los núcleos? Y todos ellos son nombres. Nobel, discurso multitud 28. Pero ocupan funciones diferentes, es decir, el primero es una posición porque va entre comas y hace una explicación. Luego tenemos un complemento directo que explica el que termina el significado de un verbo, dio qué? un discurso. Después a la multitud, es un complemento indirecto porque dice el destinatario de la acción. Y por último un complemento circunstancial de tiempo, nos dice cuándo ha ocurrido. No es muy relevante tener saber esto muy en detalle. Pero sí conviene tener unas nociones que trabajaremos más en el temario y en la actividad práctica que hagamos para que luego sepamos nosotros manejar el lenguaje y enseñarle a manejar a los alumnos. ¿no? Todos los profesores, sean de lengua o sean de otra, tienen que saber transmitir al alumno cómo emplear el lenguaje que luego les exige ¿no? en los exámenes. Asimismo, tenemos la clasificación de las funciones, ¿no? Pues pueden ser de tres tipos, oracionales, de grupo sintáctico y extraoracionales, como lo veis ahí, y lo trabajaremos en la, en la actividad. Con esto terminamos la primera parte de la comprensión oral. En el siguiente tema la, la rematamos.